PSOE también, vende armas a Israel. PSOE también, vende armas a Israel. PSOE también, vende armas a Israel. Y el resto del gobierno. La lucha del pueblo palestino. La lucha del pueblo palestino. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. 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 Ahora vamos a proceder a leer el comunicado que se ha hecho desde la Asamblea contra la Guerra de Cantabria, en la que están aglutinadas bastantes organizaciones sociales, sindicales y políticas. Esta acción pretende hacer y visibilizar que nuestro gobierno es cómplice, porque sigue negociando, sigue vendiendo armas a Israel y le da cobertura política en las instituciones internacionales. Las dilaciones que nos proponen desde el gobierno de reconocimiento del Estado palestino no pueden esperar más. Ya hay muchos países en el mundo que han roto relaciones con Israel, han reconocido al Estado palestino y España no es un actor menos importante. Si España daría ese paso, daría un ejemplo a otras naciones para aislar internacionalmente a Israel, que conlleve a una solución definitiva de esta usurpación, exterminio y colonización de un territorio que no le pertenece al sionismo, porque es de los palestinos, de la gente que lleva milenios viviendo allí y que ahora, como las películas del oeste, han llegado los colonos asesinarles, como si fuera lo que veíamos de John Wayne en las películas antiguas y todo esto. Estamos en pleno siglo XXI y pensábamos que hacía 80 años acabó los horrores de estos crímenes genocidas. Pero nos encontramos que no solo se reproducen con una virulencia que no se conocía con hacía tiempo, y encima se televisa, se justifica y se blanquea por parte de un occidente colectivo que solo piensa como Israel, como una extensión de su política imperialista y colonial en Oriente Medio para desestabilizar la zona y robar los recursos energéticos que hay en esa zona. Por tanto, voy a proceder a leer este comunicado. El genocidio que el régimen sionista desde hace un siglo está perpetrando en Palestina no sería posible sin la posibilidad del mundo occidental y en especial de la ayuda económica, militar y política que Estados Unidos ofrece a su colonia y otros países de la OTAN como España para que realice el exterminio del pueblo palestino. Nuestro país no es ajeno a este crimen, ya que es parte de ese mundo occidental y uno de los principales impulsores de las políticas de exterminio que el régimen sionista practica con los palestinos, en especial en la Franja de Gaza. Mientras el presidente del gobierno habla de reconocer el Estado palestino, cuestión que se está dilatando en demasía en el tiempo, por otro sigue manteniendo relaciones económicas con el régimen Israel, no solo en el plano civil económico, sino también en el militar. Nuestro país ha comprado material armamentístico y de vigilancia a Israel con sus filiales de Israel, por valor de 850 millones de euros aprobadas en varios consejos de ministros de España desde el mes de septiembre de 2023 y de 200 millones de euros en el marzo de 2024. La adjudicación es a filiales de empresas 100% israelíes, y no me sale la palabra. Se me atraganta esa palabra.
lo que permite el acceso a contratos en clave nacional, la colaboración para ganar concursos, para suministrar productos acabados a los ejércitos españoles. El concierto, por cierto, hoy tenemos un bonito desfile ahí abajo de las Fuerzas Armadas y estas cosas. Ahí, por eso. Para eso quieren nuestro dinero, nuestros impuestos y tal. Israel también se beneficia de la participación en programas industriales relacionados con la OTAN y el OE. Las empresas españolas consiguen promocionarse a través de una marca Israel considerada por su experiencia armamentística y securitaria, sobre todo en la Franja de Gaza. Las bases en nuestro país de data son claves para la logística que nutre la maquinaria genocida del régimen sionista. Israel está cometiendo un genocidio impunemente con el respaldo cómplice de la comunidad internacional, incluida España, el gobierno y su clase política. ¿Qué puede explicar sino que haya asesinado a más de 38.000 palestinos, herido a 76.000, arrancado de sus hogares y desplazado a 2 millones, destruido Gaza en su totalidad, incluida su infraestructura sanitaria, refugios, escuelas, asesinado a más de 800 sanitarios, periodistas, trabajadores de la UNRWA, ha hecho desaparecer a más de 3.000 gazatíes y mantenga a la población palestina superviviente sitiada, sin alimentos, agua, sin los mínimos vitales para hacer viable la supervivencia. Solo la impunidad que ustedes garantizan puede explicar que Israel está matando de hambre deliberadamente a los palestinos. Nos reafirmamos por ello en acusar que España forma parte de la Europa y de su organización militar. Es cómplice de genocidio. Por ello, nos dirigimos a vosotros como dirigentes de los partidos que forman el gobierno y tienen representación en el Congreso y Senado de España por su corresponsabilidad con el gobierno en el cumplimiento del derecho internacional. Pero queremos también hacer extensivo este requerimiento a los militares, militantes de base y simpatizantes que en su inmensa mayoría está con el pueblo palestino, para que presionéis en vuestras organizaciones para que se tomen medidas urgentes que detengan esta masacre y nos ponga en el lado correcto de la humanidad. Apelamos a vuestros más altos valores humanitarios que por ser personas de izquierda sabemos que poseéis, para que exijáis que el gobierno del cual vuestras organizaciones políticas forman parte actúe en favor de la causa palestina. Esto no va de una guerra entre partidos, esto va de personas comunes que estamos hastiados de tantas mentiras que hacen que los criminales caminen impunemente entre nosotros. Por tanto, os pedimos que dentro de vuestras organizaciones, ya sea tanto a nivel de base como los órganos de dirección, planteéis el debate y llevéis estas exigencias al gobierno. Corte inmediatamente de relaciones con la entidad ocupante. Proceder al embargo militar. Suspender los acuerdos comerciales y que se impongan sanciones. Aislar internacionalmente a este régimen genocida. Llamar a consultas a la embajadora y proceder a su expulsión. En definitiva, que asuman su responsabilidad en el genocidio en curso del pueblo palestino y se abandone la falacia de la idea de los dos estados, sin un cambio en la correlación de las fuerzas actual. Si no quieres ser cómplice de este genocidio, actúa en consecuencia. ¡Palestina vencerá! 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 Bueno, voy a nombrar brevemente, dar las gracias a las organizaciones que han participado en la convocatoria de este evento y a toda la ciudadanía que, como nosotros, sabe que estamos en el lado correcto de la historia y estamos aquí, aparte de ideas más o menos políticas o partidos, por una causa, que es el pueblo palestino, y aquí estamos. Tenemos Smolny, CNT, Asamblea Antifascista e Interpueblo.
Hemos contactado con muchas organizaciones y son los que nos han respondido, por eso no nombramos a más, porque no queremos meter la pata. Luego agradecer especialmente al único medio que se ha hecho eco de esta noticia, que ha sido La Tercera Información. Como podéis imaginar, esto se ha mandado a todos los medios de comunicación. No habéis visto nada, ¿no? La prensa. No, pero digo publicado porque, claro, queremos que la convocatoria. Sabemos que cuando se tocan ciertas cosas es muy difícil que la gente pues apoye masivamente, pero estamos, por supuesto, aquí estamos. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Desde el monte Gaza, Palestina! ¡Vente!